Games play best on Xbox One. clasificación T por adolescentes In the beginning we were slaves to the violent chaos of this world But there was one among us who rose up to lead us out of darkness The ones who followed became the legion of dawn and protected those who could not protect themselves. In the end, she traded her life for our future. It is in her honor that we fight. And it is her legacy that will carry the day. Listen up, agents. The world has become a dangerous place. That's why the agency has created the ultimate combat arena. Welcome to Wrecking Song. Two teams of five agents battle for supremacy. Smash through buildings. Blast bridges into rubble. Level the competition. May my heart be my guiding key. Pride, should I take a deep? Faith, should I take the leap? Let me rise, let me rise, let me. Face. Por una divertidísima aventura Ahora podrás jugar como Mario, Luigi y Bowser Trabajen juntos dentro de la bestia para salvar al reino champiñón Si tienes las agallas o si lo deseas Únete a Bowser Jr. mientras recluta a su propio ejército Descubre más juegos en New Nintendo 3DS o 2DS Como Mario and Luigi Bowser's Inside Story Más Bowser's Jr. Journey May have doomed the universe. Wouldn't be the first time, sweetheart. All who oppose our master shall fall. <laughs> Mankind had its chance to rule Avengers. Terminating. Like to see it try, Scrappy Ugh. Ugh. Qué hueva. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos de Mixer Latinoamérica? ¿Cómo se encuentran? Les doy la más cordial bienvenida a este su canal eh, favorito en español de todos, todos lo que, los que existen en esta plataforma de este. Mi nombre es Joaquín Duarte. ¿Eh? Mi nombre es Joaquín Duarte, alias Sir Draven, y estoy en estos momentos cubriendo a mi nuestro buen Chicken y a la bella Jess. Ya saben, ellos tienen algunos, tuvieron algunos compromisos, pero no se preocupen porque ustedes tendrán sus noticias de la semana oportunamente, como todas las eh, veces, todos estos especiales que hemos tenido a lo largo de estos meses. Le mando un cordial saludo a X-File, Xbox que dice, ay, que hoy se iba a poner bueno con las noticias de Chicken. Te fallamos, o más bien te falló aquel, porque pues nosotros qué, ¿no? Finalmente. Fumatore, saludos también. Art dice, ahora sí, buenas tardes, banda. Saludos a todos. Gracias también a Inoportuno y a File por eh, eh, rehostear la transmisión. Gracias a todos ustedes por vernos y también se les agradece infinitamente que compartan en redes sociales. Eh, Rejostear está chido, sí, seguirnos también está increíble, pero también compartanos en redes sociales, ya saben, el botoncito que está ahí junto al follow. Nada más pique en el Facebook, Twitter y mándenos a donde ustedes les plazan ask Esta semana tenemos unas noticias muy interesantes, pero yo creo, eh, a ver, nada más que me, que me digan desde, desde los cuarteles centrales si este tiene una cortinilla. Sí tiene una cortinilla, ¿verdad? Tiene un pequeño comercial y yo. Entonces, regresando de este pequeño comercial, empezaremos con las noticias porque hubo muchas muy interesantes que seguramente a muchos de ustedes los emocionó. Personalmente, una de ellas este fin de semana me puso así el ojo cuadrado, pero ya hablaremos un poquito más de lleno regresando de esta pequeña pausa. Así que no se vayan porque esto se va a poner Clasificación T por adolescentes in the beginning we were slaves to the violent chaos of this world. But there was one among us who rose up to lead us out of darkness. The ones who followed became the Legion of Dawn. And protected those who could not protect themselves. In the end, she traded her life for our future. It is in her honor that we fight, and it is her legacy that will carry the day. ¿Qué tal? ¿Cuántos están emocionados con Anthem? Seguramente muchos de ustedes se unen a las filas de su servidor y de Luis Solid, por ejemplo, que seguramente lo jugaremos de día uno. Estamos súper emocionados y creo que le dimos lo suficiente a la demo VIP como para quedarnos todavía con ganas de más. Pero bueno, ya, ya llegará la fecha de que salga este juego, pero mientras eso sucede, comenzamos de lleno con las noticias. Seguramente muchos de ustedes, muchos, muchos, muchos de ustedes son fanáticos de la saga de Resident Evil, de desde que salió allá por el 1990, somos, somos eh, eh, asiduos de esta saga de survival horror que prácticamente eh, impuso un parteaguas en el género. Bueno, pues bien, recientemente se supo de alguien que está haciendo un mod, que está haciendo una modificación en el juego. Es decir, eh, para aquellos que. ¿Recuerdan esos títulos de antaño donde eh, el personaje se controlaba como de, de, de tanquecito? Ese control donde nada más movían al personaje y nada más le daban dirección y los escenarios eran, eh, eran fijos, eran ese, eh, eh, como escenas revenderizadas. Bueno, pues se está trabajando, o más bien, pero no es oficial, eh, aclaremos eso, se está trabajando en un mod que regresa como a, esa, a, esa, a ese punto de vista en el cual una cámara fija. Se mantiene en algún punto estratégico del escenario y ustedes nada más ven entrar y salir a los personajes de estos escenarios, de estas, de estas imágenes, ¿no? de estos eh, eh, lugares lúgubres, que evidentemente eso le da un poquito más de estrés. Personalmente, este, este, este sistema de control de tanquecito me llama un poquito más la atención porque el nivel de estrés es mayor el que estamos ya acostumbrados a raíz del Resident Evil 4. Pero bueno, finalmente ya el gusto se romperá en géneros. O sea, hay gente que dice que no, que la verdad es que esa cámara era un poquito frustrante. Pero pues el hecho de, 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 de saber que, es, eh, por ejemplo, miren eso que están viendo en estos momentos donde está Claire caminando y no saben que haya la vuelta de la esquina, como que eso le inyecta un poquito más de, de estrés y, de te y terror al juego. Pero bueno. Se está, se está trabajando en, en este, justamente en un PC Mode, es para, obviamente, versión para PC, eh, que arregló, que arregló este, este modo de la cámara. Eh, y con decir arregló, pues eh, eh, estoy haciendo, y, eh, abriendo y cerrando comillas, porque en realidad no es que la cámara que todos ya disfrutamos en el remake de Resident Evil 2 sea mala, sino que sencillamente hay puristas eh, en los cuales me incluyo que nos hubiera gustado como que hubieran agregado esa, esa, esa modificación en la cámara para que evidentemente el sistema de juego fuera un poquito más estresante del que ya tenemos. Dice, inoportuno, era algo bonito de los Resident, aunque era difícil de controlar la cámara. Sí, yo entiendo perfectamente que las personas que, que en ese entonces lo jugamos nos acostumbramos porque no había de otra, ¿no? Prácticamente la mayoría de los juegos de Survival Horror se manejaban así. Hagan de cuenta que ustedes caminaban y, y nada más, como que visualmente sabían hacia dónde iba el personaje, pero cuando de repente cambiaba intempestivamente. Eh, la toma de la cámara, pues entonces tenían que redireccionar al personaje. Ese es el clásico, el, el, al que todos conocimos como control de tanquecito. Y bueno, ya con Resident Evil 4, pues ya todo se modificó, el sistema de cámara, bueno, más bien el ángulo de cámara ya se colocaba por sobre el hombro del personaje, del protagonista, y bueno, ya nos fuimos habituando a ese nuevo sistema. Pero finalmente, por ahora el mod queda en, eh, continúa en desarrollo pero muchos entusiastas eh, entre los que me incluyo nos morimos de ganas por jugar esta curiosa versión del que ya hasta la fecha se considera uno de los juegos más exitosos de Capcom sí finalmente es un remake es un juego que salió hace muchos años y que recientemente se estrenó el 25 de enero hace unos cuantos días pero finalmente si sí queremos verlo eh, recuerden que también bueno finalmente eh, esta cámara se va a adaptar para, para ambas campañas, pero recuerden que es una modificación de PC. Repito, no es oficial, no crean que de manera automática va des, se va a descargar esa, esa modificación a su, como una actualización de su juego. Simplemente se está trabajando en eso y ya veremos. Como, como este, ¿Qué opinan los, los directivos de Capcom? A ver si les agrada. Seguramente no va a ser como de su agrado. No los van a aplaudir, pero pues digo, el entusiasta que esté haciendo ese, le agradecemos infinitamente que esté trabajando en ello. Y pasando a otra noticia, la verdad, una noticia que personalmente me, me, me gustó muchísimo y que la verdad me da mucho placer compartir con ustedes. Seguramente si tenemos mucha gente o tenemos alguno por ahí, este fanático de Fortnite en, eh, en el chat, en la transmisión, eh, se habrá dado cuenta que este, esta semana, este, este sábado pasado, hubo un evento muy importante o muy relevante dentro de, no nada más de Fortnite, sino en general de toda la industria de los videojuegos relacionado con este título. Así es, bueno, pues, ¿de qué se trata? Hubo un concierto. Hubo un concierto de Marshmallow, ustedes lo conocen, y si no lo conocen, bueno, pues les, les, les explicaré que es un DJ medianamente este, reconocido. Él en... En la comunidad de Fortnite. No medianamente conocido, digo, es, es famoso a nivel mundial, pero eh, por lo menos en Fortnite es, es conocido y es inoportuno. Aparte de la cámara antigua, era más fácil ver los objetos, dice inoportuno. Ok, dice: Pues sí, sacaron los skins de, de en bits de Leon y Claire, posiblemente lo hagan. Exactamente. De hecho, de, eh, teníamos o tengo un compañero que cuando vio estos skins de, de, de que, que lucían justamente como la versión original de Resident Evil, se emocionó muchísimo. Eh, gracias a Bato, gracias Bato por hostear la transmisión y gracias también a Fico Senpai por hacer lo propio. Pero bueno, regresamos con la noticia de Fortnite. Este sábado pasado hubo un concierto, así como ustedes lo escuchan. Días antes ya este... Epic Games se había pronunciado en sus redes sociales sobre un evento que iba a haber relacionado con eh, Marshmallow y su universo de forma. Y bueno, pues eh, días antes también en el juego ya habían aparecido en distintas partes de los escenarios unos carteles. Unos carteles que cuando ustedes se acercaban veían claramente que se acercaba un concierto en Parque Placentero, en Pleasant Park, que es una, una escena, bueno, una, una, una zona pues, yo creo que como muy, muy este sobre todo lo hicieron, el concierto lo hicieron en la cancha de fútbol, que alguna vez también fue cancha de, de, de fútbol americano, una, en otras ocasiones fue cancha de soccer, y justamente en esa zona fue donde se desarrolló este concierto. A la par de estos eh, carteles que iban colocando, que se colocaron de manera estratégica en muchas partes del escenario, de manera progresiva se iba construyendo el escenario como tal. No es que de la noche a la mañana aparecieran las tarimas y las luces, no, conforme iba avanzando la fecha o se iba acercando la fecha para este concierto, iban apareciendo tarimas, luego iba apareciendo como la estructura donde iban a ir colocadas las, las bocinas, al otro día ya habían puesto las luces en algunas esquinas, al otro día ya estaban las, la, 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 la F grande sobre el escenario, o sea que el escenario se fue construyendo de manera progresiva. Bueno, pues llegó la fecha. La fecha fue este sábado a la una de la tarde cuando comenzó este concierto. ¿Y cómo cómo, se, cómo sucedió? Bueno, en algún momento hubo una actualización muy rapidita donde habilitaron una modalidad que se llamaba la hora del espectáculo. Cuando ustedes se unían a esa hora del espectáculo aparecían como si hubiera, como si fuera un, un enfrentamiento normal de, de, me parece que eran de 35 contra 35 cinco. Ya saben esos enfrentamientos de equipos grandes donde aparecen dos autobuses eh, que van, van volando o sobrevolando el escenario en, en sentidos opuestos. Bueno, prácticamente cuando ustedes caían se dirigía toda la gente a Parque Placentero, podías agarrar armas agarrabas munición y, y también eh, recolectabas un poquito de material para construir y llegando a la fecha ustedes veían desde donde fuera que estuvieran en el escenario veían una, una cuenta regresiva. Cuando esta cuenta regresiva llegó a cero el, el concierto comenzó. Ya toda la gente ya había, se había colocado en sus lugares favoritos. No era, no, no era que, eh, no significa que esto, eh, esto que hubiera gradas, ustedes podían construir incluso un castillito enfrente del escenario para tener eh, de, una, una vista desde primera fila. Comenzó el concierto y prácticamente hubo, fue una especie como de pupurrí de los éxitos de Marshmello. Los más conocidos duraban aproximadamente unos 30 o un minuto, de 30 segundos a un minuto, algunas de sus rolas. En general, el, el, el concierto duró aproximadamente unos 10 minutos y durante el concierto ustedes podían hacer muchísimas cosas. En la medida que iban subiendo de tono las rolas y se ponían más jacarandosas y todo el mundo empezaba a bailar, como ustedes están viendo en pantalla, había cosas que de repente se activaban en el, en el sistema de juego. Es decir, pues, empezaban ustedes a brincar sin control, ustedes nada más movían al personaje de derecha, izquierda, adelante o atrás pero no podían evitar brincar. Esto era como para darle un poquito más de frenesí y dramatismo al, 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 al concierto. En otras ocasiones volaban y podían desplegar sus alas delta. De repente aparecían pelotas como esas que de repente avientan en los conciertos donde la gente empieza a pegarles. Bueno, pues la gente, imagínense ustedes como unas 10 pelotas en el escenario y, y, y un buen de gente pegándoles con sus picos. Entonces, eso fue un, un, algo, algo que se volvió viral, algo que se volvió mediático. Evidentemente, eh, partamos de que no es algo eh, eh, que marcó un hito en la industria de los videojuegos. Ya, había, eh, pas ya habían pasado algunas cosas relacionadas también con artistas reales. E interactúan con videojuegos. En World of Warcraft también ya había pasado, en Halo, en Halo Reach también me, me dijo mi productora que también ya había pasado, pero por lo menos en Fortnite sí marcó un hito, marcó un, un precedente y esperemos que esto no sea la, la última vez que veamos este tipo de interacciones que la verdad lejos de, 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 de poner a prueba la, la, la habilidad como videojugador, por lo menos ponen a prueba el, el fanatismo. La verdad es que fue algo muy interesante. Hubo dos conciertos el sábado a la una de la tarde y también hubo un concierto a la una de la mañana del domingo. Fue como la segunda parte. Y ustedes dirán, no es cierto, fue repetición. Pues no, fue rep no fue repetición, porque cuando ustedes estaban en el segundo concierto, una voz, la voz del mismísimo Marsh Mello, les, les daba nuevamente la bienvenida y les agradecía que hubieran estado presentes en el concierto anterior. Entonces estuvo interesante. Las canciones del segundo concierto tampoco fueron muy originales. Más bien fue como una remasterización del mismo del mismo popurrí que que, que, que se tocó unas horas antes. Pero aún así se agradece infinitamente que Epic haga este tipo de cosas con la comunidad porque termina siendo muy interesante. Dice Dice inoportuno. También se vio a un marshmallow gigante volando en el mapa de Fortnite. Hubo muchísimas cosas, muchísimas cosas alrededor de ese concierto. Incluso hubo también unos skins. Hubo, hay hubo un skin, no sé si en la tienda todavía siga hubo un skin de marshmallow, hubo un pico de, eh, también que en, el, que en la punta tiene el, 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 el malvavisco que pues, es icónico de este personaje hubo algunos stickers hubo bastantes cosas alrededor ahorita ya quitaron esa modalidad que es la de la hora del espectáculo y veremos veremos qué nos depara eh, eh, que estamos a nada a unas cuantas semanas de que termine la temporada 7 vemos qué nos depara esta ondita de Fortnite dice dice Bato que estuvo muy bueno el concierto Millicast dice deditos arriba supongo que eso indica que también le gustó eh, dice Fumatore, ya sigue hablando sobre la cámara fija de Resident Evil bueno entonces, eso, eso fue lo relacionado con, eh, con, con, con el concierto de Marshmallow, que de hecho casi 10 millones o un poquito más de 10 millones de, de, de usuarios, más de 10 personas, más de 10 millones de jugadores vivieron esta experiencia en Fortnite. La verdad es que es algo... Que ustedes pueden, evidentemente, también ver en muchos videos que se encuentran distribuidos en toda la red, pero el haber estado ahí, el haberlo vivido, es algo que personalmente jamás lo había, lo había experimentado y a partir de esto ya no sabemos qué puede pasar. Seguramente muchos de ustedes tienen sus, eh, a, a, a sus teorías sobre qué va a suceder a raíz de esto y de la temporada 8, que ya, repito, estamos a unas cuantas eh, unos cuantos días de que, de que comience, pero eh, también se filtró por ahí. Esto ya es alejándonos un poquito sobre el Cierto, de Marshmallow, por ahí se filtró un archivo que mucha gente, mucha gente dedujo que el, la, la, la transición entre la temporada 7 y la temporada 8 eh, va, se, va a ver, se va a ver afectada por un terremoto por un terremoto que va, se, se, va, 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 se va a presentar en la isla de Fortnite. No sabemos si es cierto, ya saben que hay muchísimas personas que luego especulan y que se filtran los archivos, que no sé qué, pero por lo menos eh, eh, una persona por ahí encontró un archivo en el, en el código del juego donde hablan de un terremoto. No sabemos si tiene que ver directamente con la transición de la, de la, de la temporada 7 u 8, pero si es así no me extrañaría nadita que este terremoto modificara por completo. La isla de Fortnite. Solamente estoy especulando, no estamos diciendo que sea cierto, nada más le estamos pasando la nota al costo. Eh, pasando a otras, a otras noticias, tenemos también algo que, para no, para, eh, no eh, des, eh, desprendernos tanto de esta especulación y de, y de la gente que, que enciende las antorchas, no sé qué. Eh, recientemente mucha gente dijo: Oh Dios, Xbox a Switch. ¿Cómo es esto posible? Seguramente muchos de ustedes escucharon a sus amigos o vieron en redes sociales que la gente empezó a tuitear, a postear en Facebook, en todas las redes sociales, hablando sobre que Xbox podría llegar a Nintendo Switch y a, mobiles, a móviles. Pues no se crean todo lo que escuchan por todos lados. Aquí les voy a pasar la nota al costo como para que ustedes entiendan. A través de un reporte preliminar presentado por Eurogamer, se dio a conocer de manera textual que Microsoft continúa en la búsqueda de la unificación de, su plata, de una plataforma que busca unir eh, muchas de las IPs que ya se encuentran distribuidas tanto en móviles como en sistemas de Switch, iOS y Android. Entonces, la intención de Microsoft es justamente unificar todo eso. La manera de hacer eso será a través de una plataforma más extensa en la experiencia de Xbox Live, donde las listas de amigos, y pongan ojo en esto, donde las listas de amigos, los logros, los clubs y ciertos registros se, se harán a través de esta plataforma. ¿De acuerdo? Permitiendo que los desarrolladores, permitiendo que los desarrolladores de juegos conecten a sus jugadores desde donde sea que estén jugando. Eh, por ejemplo, si alguien está jugando en iOS eh, y alguien está jugando en Switch, y alguien está jugando desde su celular de Android, bueno, pues Xbox pretende unificar a todos estos jugadores para que también tus logros se puedan ver reflejados independientemente de la plataforma en la que tú estés gustando, eh, jugando. Perdón. Xbox Live está a punto de ser mucho, mucho más grandes y estamos siendo textuales con el comunicado de Microsoft. Eh, Xbox se expande de los, eh, de los cuatro, eh, 400 millones de dispositivos de videojuegos a más de 68 millones de jugadores activos, a más de 2 mil millones de, millones de dispositivos con el lanzamiento de esta nueva Experience Development Kit. Entonces, de momento la expansión solo se contempla para Switch, para Android y para iOS, dejando de lado, pues, finalmente aquí eh, a, a la plataforma que queda, ¿no? Que en este caso es PlayStation. Todo esto no significa, ojo, y es que ahí, ahí es donde, donde las letras pequeñas que la gente no pone atención y es donde de ahí se agarran para comenzar a jugar el teléfono descompuesto, no significa que vamos a ver a, la, a las, a las eh, exclusivas de, de, de Xbox eh, ya corriendo en otras plataformas. Es decir, no vamos a ver un Halo uh, eh, corriendo en un Switch. Ojo, también ahí partamos y hay que, hay que eh, pulir esa, esa, esa información. Porque justamente ustedes, cuando, cuando ustedes escuchan una noticia de que Microsoft y Switch quieren hacer algo, evidentemente lo que le, le brinca a las personas es, ah, no manches, Halo, eh, Microsoft y, y, y Nintendo Switch quieren hacer algo. Uy, oh, entonces un día veremos a Gears of War jugando en, 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 en una plataforma de Nintendo. No, 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 no. Simplemente estamos viendo que la experiencia se va a unificar, no necesariamente los juegos van a correr en ambas plataformas. Esto solo quiere decir que juegos como Minecraft, por ejemplo, que ya, que ya los conocemos, que es uno de los juegos que ya son prácticamente cross-platform, también este otro juego cross-platform es, por ejemplo, Fortnite, también Rocket League es otro juego eh, eh, cross-platform, eh, pero títulos como Minecraft se ayudarán de esta expansión de Xbox Live para darte una experiencia más fiel a la que ustedes vivirían en Xbox. Según este texto, el anuncio puntual sobre este servicio... Llegará durante la Game Develop eh, Developers Conference en el 2019, que se llevará a cabo en San Francisco del 18 al 22 de marzo. Entonces, todo lo que hasta ahorita se especula, todo eso que se rumora, la gente rumora, la gente rumora, que alguien del pueblo está estrenando amante, lo podremos conocer ya por fin en el 18 al 22 de marzo cuando se lleve a cabo esta Game Developers Conference el 2019 en San Francisco. Así que ahorita pueden rumorar todo lo que ustedes quieran, pueden decir, pueden tornar, pueden sacar las hipótesis y teorías que a ustedes les plazcan, pero no va a ser hasta que esa vez... En esa ocasión, el del 18 al 22 de marzo, se dé un comunicado oficial donde de plano todas esas dudas se podrán resolver y disipar eh, cuando alguien, ya un portavoz oficial, que me imagino que será Phil Spencer, se pare frente al escenario y diga así con palitos y bolitas todo lo que Xbox tiene o Microsoft tiene planeado en esto de la plataforma que van a unificar. Seguramente muchos de ustedes estarán muy emocionados, seguramente habrá gente que diga, eso a mí, ¿en qué me afecta o qué me perjudica? Evidentemente, pues probablemente, probablemente si ustedes no son muy usuarios del online, de, de jugar con sus amigos, probablemente no les afecte nada, pero las personas que, por ejemplo, tienen amigos jugando en otra plataforma, pero el mismo título, a unificará esas experiencias. ¿De qué manera? No queremos ahorita especular de más, no queremos decir algo para que al rato ustedes con... Corran y digan, ah, lo dijeron en Mixer Latinoamérica, seguramente va a ser cierto. No, no, nada más ahorita estamos pasando la nota al costo y salgón, sacando algunas hipótesis de la, eh, personalmente de la manga. Dice, eh, ah, que dice, es una, es una forma de, de hacer crecer a la comunidad de Xbox Live que no necesariamente tiene Xbox. Exactamente, ahí es un claro ejemplo. Ya tenemos una comunidad de Xbox Live que incluso juegan nada más en consola, perdón, en computadora, que no, que no necesariamente tienen una, una, una consola, una Xbox. Pero que aún así juegan directamente desde su PC. Pero esta es una manera de expandirse a otras plataformas. Dice es File Xbox. La idea del cross está genial, pero espero que no sea otro fracaso más que su idea revolucionó como, en otras, eh, como otras ideas, pero el público no la aceptó. Pues vamos a ver, vamos a ver. Finalmente eh, eh, los hábitos los hábitos de consumo han cambiado drásticamente con los años. Ustedes no me van a dejar mentir y por favor quiero que la gente comente en el chat y me diga si estoy equivocado o no. Hace algunos meses, ya ni hablamos de años, hace algunos meses muchos, muchos, muchos estábamos habituados al formato físico. La gente, conocemos, seguramente ustedes tienen amigos, primos o algún familiar o a mí, lo que sea, que están todavía muy aferrados al formato físico. Pero hay que entender que conforme va evolucionando tanto la tecnología, como eh, eh, las plataformas, evidentemente los hábitos de consumo van cambiando con esto. Entonces ya eh, esas personas, yo me incluyo, eh, esas personas que forzosamente queríamos tener el juego, que queríamos olerlo, darnos el, 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 ese, ese ritual de abrirlo y guardar la etiquetita y ponérselo atrás, que nos aferrábamos al formato físico, ya estamos migrando prácticamente al 100% al formato digital. Y con esto, con esto es un claro ejemplo de que eh, estos mismos hábitos pueden migrar para cualquier otra cosa. Ya está ya, ya, ya están cambiando de manera drástica el formato físico en algún momento y, y creo que no necesito ser un pitonizo para, 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 para tener la razón, pero estoy seguro que en algún momento el formato físico va a desaparecer y todo va a ser completamente digital. No por nada en algún momento va a haber una consola que ya no va a tener el drive para meter juegos, ya prácticamente va a ser digital. entonces Así como esto, también esto de unificar las experiencias de, 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 de juego, pues eh, es prácticamente lo de, lo de pues no, no, siquiera, ni siquiera lo del futuro, ya lo que puede pasar a corto plazo. Dice Penguin, las ediciones especiales que vi eh, son una chulada. Ok, D hablando de, de que, del Zoom, dice Penguin, así es, lástima que el público no lo aceptó. Microsoft tenía algo más algo de razón al querer sacar la primera xbox sin unidad para disco el, eh, el tiempo le dio la razón en mi caso ya consumo más el formato digital así es el, el, el formato digital tiene muchos pros y evidentemente también tiene muchos contras desde el punto de vista donde ustedes lo vean personalmente a mí me gustaba mucho el formato físico porque tenía la posibilidad de poderle prestar mi juego a, 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 a quien yo quisiera no pues ya lo acabé ahí te presto mi juego y, y Adelante, disfrútalo, ¿no? Ahora con el formato digital ya no es tan fácil. Hay algunas maneras, sí, pero no es tan fácil ya hacer ese tipo de, 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 de cosas, ¿no? Pero uh, el, el, el formato digital, entre sus, entre sus eh, ventajas, es que puedes tener los juegos de día uno, disfrutarlos incluso sin, sin moverte, sin, sin mover un solo dedo, nada más Y ya lo descargas y jugarlo eh, el, al minuto uno que sale el juego. Este, Dani, un fuerte abrazo a Dani. Luis Soli, yo eh, yo doy 90. Yo doy 95%, 95 digital y 50% físico. Sí, les digo, hay mucha gente que, como que está férrea a cambiar, quieren tener ahí un mueble lleno de, de, de discos. Y, y está bien, ¿no? Les digo, yo también tengo alma, alma de, de coleccionista. A mí, eh, yo no visualizo, por ejemplo, eh, yo no visualizo un Draven del futuro consumiendo cómics en formato digital. Ahí sí yo doy la razón, yo prefiero el cómic así, el papelito, así de, oh, sí, sí, salir al puesto de revistas y comprarlo y leerlo y guardarlo en su cartoncito, su bolsita y guardarlo en un mueble. Pero en algún momento, en algún momento, que espero que no pase con los cómics, en algún momento ya todo va a cambiar a formato digital, ¿no? Entonces, ah, ni modo, dice el dice el olor a tinta fresca. Extraño cuando los juegos físicos traían instructivo o arte del juego. Esa es otra de las cosas que seguramente también nosotros estamos como pegados a la nostalgia de que cuando... De de repente abríamos la caja y venía un manualote o venía un mapa, no sé si recuerdan que Gran Tefauro, no recuerdo si fue el 5, creo que el 5, venía con el mapa de toda, de toda la ciudad. Entonces, esas cosas ya están cambiando drásticamente. Pero bueno, esto es lo que se anunció acerca de esta... De este rumor que se está dando acerca de la unificación de la experiencia, de una noticia, y ya veremos qué pasa este próximo 18 a 22 de marzo, cuando se dé eh, un comunicado ya oficial en la Game Developers Conference del 2019 en San Francisco. Y pasando a otra noticia, como ustedes sabrán, ya estamos también a unos cuantos días de que salga, de que se dé el lanzamiento oficial de Jump Force. John Force también otro, 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 otro juego de peleas que unifica a todos los protagonistas o por lo menos personajes emblemáticos de muchas series de anime. Seguramente muchos de ustedes son fans de Yu-Gi-Oh, son fans de Dead Note, son fans de, de Bleach, son fans de, de lo que sea gusten y manden. Bueno, pues John Force está a de salir, sale, si no me equivoco, este próximo 15 de febrero. Y eh, recientemente hubo un aviso. Más bien, hubo un anuncio en el cual este, se notificaba que dos personajes más se unían a todo este gran catálogo que de por sí ya es robusto, ¿eh? Que de por sí ya está choncho, ya de repente ustedes ven la lista de personajes que van a estar disponibles y se quedan así de... ¡Wow! Bueno, este, dos personajes más se unen a esta gran lista de, de, de personajes que van a poder ustedes controlar en este juego de peleas. Uno de ellos es Jotaro, espero que lo esté pronunciando bien, por favor, no me quemen en leña verde, Jotaro... Yotaro, 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 Jo, yotaro, 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 bueno, Yotaro, ¿qué es así? Me está diciendo que así se. Así, así es, esa es la pose de Yotaro. Bueno, este Yotaro y Dio, o dio, dio. Dio, bueno, eh, perdone, es que aquí tenemos fans del anime que, que no perdonan los errores relacionados con la pronunciación de sus personajes favoritos. Bueno, Yotaro y Dio se unen a esta gran lista de personajes que ustedes van a poder usar para romper hocicos en este juego de Jump Force. Eh, ya veíamos venir a más personajes, evidentemente ya era, no, no era algo nuevo, sabemos perfectamente que incluso eh, hasta de un día antes del lanzamiento pueden hacer algún anuncio, cual sea este que parecía casi una ofensa pensar que los personajes de Jojo Bizarre, porque bueno, también Jojo Bizarre, esto lo estoy pronunciando bien, no sé, bueno, Jojo Bizarre Adventure, eh, no estarían en el lanzamiento del juego. Bueno, pues... Eh. Ellos y seguramente muchos otros personajes que son, son protagonistas de sus series favoritas, seguramente los quisieran ver, pero no podemos abarcar, no podemos, ¿no? Como si yo fuera uno de los desarrolladores. No se puede abarcar a todos los gustos, ¿no? Pero bueno, pero pasa, eh, pero para fortuna de todos los fans, hace pocos días llegó esta gran noticia de que Jotaro y Dios se unen a este, a, este, a este roster, a este, este equipo de, 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 de personajes disponibles para jugar. Dice: eh, ¿Dónde están los poses de Jojo? Ah, bueno, a que ya la hice, dice: ya con todos los personajes que tienen, Anunciados, va, va a tener otros DLCs. Seguramente, mi querido Dani, seguramente, o sea, porque eh, eh, créanme que, a ver, vamos, vamos a hacer un ejercicio en lo, que te, en lo que termino de dar la noticia, pero por favor, quiero, pe, quiero que ustedes me ayuden. Seguramente muchos de ustedes, y me he dado cuenta eh, a lo largo de todos estos programas, son muy fans del anime. Todos, todos son muy fans del anime. Seguramente también hay unos protagonistas de algún anime que a ustedes les guste que no van a estar incluidos en, esta, en, estos, en, est, en estos personajes de, de Jump Force. Me gustaría que en los, en los comentarios pusieran, ah, a mí me gustaría que incluyeran A y pongan ahí el nombre, si se sabe el nombre del protagonista y a qué serie corresponde. A ver si en algún momento a ver si en algún momento le atinan cuando haya un DLC, porque como bien dice Dani, si ya hay tantos, si ya hay tantos personajes anunciados, entonces ¿qué va a haber para un DLC? Y la verdad es que no me gustaría que un DLC fueran los skins, ¿no? O sea, pues no. O que, o que fueran versiones de ellos, pero más jóvenes o más chavitas, no sé. Me dice, por ejemplo, Penguin, yo quiero, uh, yo quiero que incluyan a un Draven chino. Estaría bien un, un Draven. Pues prácticamente todos los chinos morenos se parecen a mí. Por, por ahí alguien me dijo. Dice, eh, inoportuno, dice Boku no Giro Academia. Pero pues, eh, ese es el. A ver, mi, mi querida productora que me ayude. Ese juego ya lo jugamos, ¿no? El de No giro. Ah, entonces no creo que incluyan a estos, a estos eh, personajes. Ya, ya incluyeron a Boku. Ah, bueno, pues entonces olvídenlo. Si, si ya incluyeron a Boku de No Hero Academy, dice, Meliodas, me a ver, espérame, déjenlo leerlo bien, no sé sea que me esté albureando o salá olor. Meliodas, me Meliodas, Van de Nanatsu on Taisai. Nanatsu Ok, bueno, me están hablando en chino, literalmente. Porque, o japonés, no sé. Este, eh, Saitama de One Punch Man. Ese no está incluido. También estaría chido que lo incluyeran. Dice Fico Senpai. Dice oh, oh, All Might de Boku de No Hero Academy. Ah, All Might es el, el que era el maestro, ¿no? El que le enseñó a todos y que luego ya se volvió flaquito porque le quitaron sus poderes. Ah, vean nada más. Sí escucho A ah, que de vez en cuando, ¿eh? Dice Uy, Saitama. Saitama es el pelón, ¿no? El de One, el de one Punch Man. Ah, miren. De, de tanto pe, 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 juntarme con ellos, vea nada más, ya hasta me sé los nombres. Bueno, también aquí ahí lo puso. Dice: no quiero DLCs, quiero juegos completos. Dice Fumator. Uy, mi querido y creo que a no jamás va a suceder. Eh, Ginos de One Punch Man, no sé quién sea, Genos o Ginos, no sé si lo estoy pronunciando bien. Dani dice, podrían poner a Capitán Subasa. Ah, este, eh, exactamente, exactamente. Eh, dice, na, Dani dice, ¿podrían poner eh, de capitán. Eh, ¿Podrían poner de Capitán Subasa? Ok, el pelón. Ok, dice, no, ya, Pingu, ya está debrayando, ya está debrayando. Dice, bueno, por ahora no se tiene un video, ya regresando un poquito más a la noticia, ya estoy debrayando. Eh, por ahora no se tiene un video de, de, de a estos personajes, tanto de Jotaro como de Gio. Si lo, no, de Dio. ¡Ay! Me faltó por una letra. ¡Oh! Este, no se tiene un, un, un video donde estos dos personajes aparezcan en acción, así que no sabemos bien cómo van a ser sus combates, no sabemos bien cómo van a, van, a, van a desenvolverse en el campo de batalla, pero ya que la noticia llegó a través de un medio impreso exclusivo de Japón, pero en su lugar sí mostraron un video de Yugi invocando al temible dragón celestial Life. Amusai. A nuestro buen querido y, y bien amado Yugi, el cual eh, amuebló, amuebló mi, mi departamento. Ahí luego les platicaré algo acerca de esa noticia. Este se vio eh, un video en el cual invocaba al dragón Sly, eh, Slifer. Dice: ya faltan muy pocos días para el lanzamiento, como yo les mencioné. Sale este próximo 15 de febrero a la venta eh, Jump Force y saldrá tanto para PlayStation, Xbox y eh, PC. Así que seguramente muchos de ustedes ya están emocionadísimos. Ese día, para mala fortuna de nuestros bolsillos, para mala fortuna de nuestros bolsillos salen muchísimos juegos muy interesantes. Ya aprovechando que ya mencionamos a Jump Force, también ese día sale el nuevo juego de Far Cry, el New Dawn, también sale Metro Exodus y por si faltaba poco, también sale el grandioso Crackdown 3. Entonces tenemos cuatro títulos que seguramente nuestro bolsillo va, va a verse muy afectado por ello. Eh, yo les recomiendo que digo ya dicho sea de paso y no le, no le cuenten a nadie, eh, descarguen o adquieran Xbox game Pass porque por lo menos crackdown 3 va a estar de día 1 ahí para jugarlo y ya de los otros ya ustedes se encargarán para, de comprar aparte ¿no? Entonces ya pasando y por último y por último ya vamos a cerrar eh, la última noticia del día. Otro de los grandes eventos porque pues para grandes eventos no nada más está Fortnite, otro de los grandes eventos que la comunidad, toda la comunidad mexicana eh, disfrutó como no tienen idea, fue el pasado Gears Pro Circuit. Así es, se celebró en la Ciudad de México. Si no me equivoco, es la tercera, cuarta, cuarta eh, vez que se celebra el Gears Pro Circuit aquí en la la tercera vez que se celebra el Gears Pro Circuit aquí en la Ciudad de México. Entonces, seguramente muchos de ustedes tuvieron la dicha el privilegio, el gusto de asistir a este gran evento que se celebró aquí prácticamente a unas, a unas callecitas en el World Trade Center, bueno, que en realidad al principio yo estaba diciendo que era el Pepsi Center, pero en realidad fue parte de las instalaciones de World Trade Center, no lo sé. El punto es que se celebró y, y junto a toda la crema y nata de la comunidad de Gears of War y no nada más nacional, sino también internacional. Los grandes jugadores, las verdaderas las chuchas cuereras de la industria, bueno, no de la industria, del universo de Gears of War, se dieron cita ese 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 día, bueno, en realidad fue a partir del 1, 2 y 3 de febrero, este se dieron cita para demostrar quién era quién en este en este gran evento de Gears Pro Circuit. Seguramente muchos de ustedes tuvieron la posibilidad de ver a sus a, a sus a sus eh, grandes ídolos de gears estuvo toda la gente de ghost gaming estuvo también optic estuvo todos los grandes equipos este dice penguin dice medio lo vi dice eh, files dice gears 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 ni idea pero supo bien intenso dice penguin Ah, no, de idea, pero se puso bien intenso. Ah, seguramente ustedes también siguieron en la, en, en la transmisión en muchísimas partes. De hecho, si no me equivoco, se transmitió también en Xbox y se, se transmitieron en algunos canales de Mixer. Eh, de mixer. Entonces, yo les, les, eh, les puedo decir de, de primera mano que la verdad es un, es un ambiente increíble. Este Y como bien aquí me pusieron, las la fechas fue 1, 2 y 3 de febrero con sede en la Ciudad de México. Varios equipos se enfrentaron para ser coronados como los campeones de esta competencia, pero desafortunadamente para muchos y afortunadamente para, para otros eh, al final todo se redujo a un enfrentamiento a un enfrentamiento, perdón, entre Denial eSports y Optic Gaming, los favoritos, evidentemente los favoritos este, los chicos de Optic, los chicos eh, que es eh, conformado, en bueno, el equipo de Optic Gaming conformado por Explosive, Mental Summons, Solo, eh, Solurs y Preyset y su coach Aces, eh, volvieron a imponerse y levantaron por... Eh, no me pusieron aquí cuántas veces, pero levantaron nuevamente, una vez más, levantaron el trofeo. Esta, este trofeo que era una Nasher increíble, eh, es la segunda vez que lo hacen en México, es la segunda vez que lo hacen en México, este trofeo que repito, yo no tuve la, la, la fortuna de tenerlo en mis manos, pero quien lo pudo cargar me dice que era pesadísimo. La verdad era una cosa no nada más era estética, sino era una cosa increíble y ellos tuvieron la posibilidad y la fortuna de llevarse por segunda ocasión en nuestro país el torneo de Gears Pro Circuit. La verdad es que se puso intensísimo, obviamente, obviamente los favoritos por ser los locales era la gente de Ghost Gaming, esperábamos que eh, tuvieron un gran desempeño. La verdad es que tuvieron un gran desempeño. Eh, yo no tuve la fortuna de ver todos 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 sus enfrentamientos, pero los pocos que vi sí me quedaba así de Créanme, si yo de repente ahí en los, en los, en, en los jueves de Gears, que yo los, los invitamos de una vez aprovechando el comercial, los invitamos los jueves de Gears en punto de las 7 de la tarde, donde nos reunimos la comunidad y su servidor a echar unas partiditas de Gears of War, este, créanme que si ahí me rompen el hocico y de repente veo unas cosas que. Wow, cómo demonios están haciendo esto. Imagínense eso, pero en unas pantallas gigantes, rodeados de gente que como ustedes comparten el gusto por ir software, vitoreando, abucheando, gritando como locos. Es una experiencia, la verdad, que si ustedes no la han vivido deberían de considerarla. Y eh, obviamente entiendo que hay muchas personas que les cuesta un poco trabajo. Este, desplazarse, hay personas que por, por, no sé, una situación económica o algo así, incluso, incluso también hago extensa esta invitación para gente que jamás ha tocado un Kirchhoff War, porque créanme que el ambiente que se vive es una cosa maravillosa. Es algo similar a lo que en algún momento me pasó con la lucha libre. Yo antes de, de, de ir a, por primera vez a, a ver un, un, un enfrentamiento de lucha libre en vivo, yo decía, ¿eso qué? Es más, ni me gustaba la lucha libre. Alguien me invitó a ir a, a, a ver un, un enfrentamiento de lucha libre y créanme que es un ambiente que dices wow o sea si sí te te contagia te contagia la pasión y obviamente los jugadores y los seguidores y la comunidad de Gears of War aquí en México es gente apasionada gente que se entrega gente que, que, que incluso incluso dentro de esa misma furia cuando pierde o gana su favorito demuestran eh, demuestran demuestra un gran respeto pero obviamente también un gran amor por la franquicia por la serie de Gears of War y bueno el equipo integrado ya mencioné quiénes integraron a ah, a los a los chicos de Optic Gaming se llevaron se llevaron el, 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 el primer lugar eh, el equipo de Nial terminó la última parte del encuentro casi sin poder meter las manos y digo eh... Eh, eh, hubo, hubo cuatro mapas, si no me equivoco. Me estaban, me estaban comentando mi equipo. Hubo cuatro mapas al final. Eh, al principio, sí, como que metieron la mano. Estuvo reñidón. No lo pudieron ganar, si no me equivoco. Pero estuvo reñidón. Ya en las últimas, como que la moral de los, de los, de los muchachos de, de Daniel empezó a bajar un poquito. esta, esta, esta Esto fue algo que aprovechó lo, la gente de, de Optic Gaming y, se, y remontó, 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 remontó. Y así hasta el final. La verdad es que fue una victoria medianamente aplastante. La verdad es que sí hay que usar pues, las cosas como, no, como son y los puntos sobre la I. Y este y bueno, finalmente quedaron como subcampeones y el tercer lugar se lo llevaron los chicos de Ghost Gaming. Dejó a los fans con ganas de más, pero satisfechos de su gran desempeño en esta Gears Pro Circuit. Optic Gaming además de llevarse el trofeo, porque ahí es otra Ahí entramos como en, en otro tema un poquito, un poquito complicado de, 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 de tocar, porque finalmente se habla de muchísimos miles, 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 miles de dólares en premios. Eh, los chicos de Optic Gaming se llevaron, aparte del trofeo, se llevaron ocho, eh, 80 mil dólares. Eh, de, de Daniel se llevó 40 mil dólares y los chicos de Ghost Gaming se llevaron 20 mil, eh, no, 28 mil dólares, perdón. Entonces entendamos que no crean, ah, no manches, 28 mil entre cinco jugadores más el coche. No, obviamente esa lana se reparte entre toda la, 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 la asociación, pero aún así el simple hecho de, de coronarte o ser reconocido como uno de los mejores jugadores de Gears o de cualquier torneo que ustedes hablen ya, ya de por sí dice mucho. Dice Penguin, eh, dice Penguin que, bueno, dice que él se hartó de los extranjeros, ¿no? Se hartó de cómo, cómo viven. Eh, Finalmente, cada país tiene como su, su manera, ¿no? Su manera de, de disfrutar el juego. Eh, de hecho, mucha gente dice que los de Optic Gaming son medio increídos, que son medio, medio alzados. No, simplemente son, son, son jugadores muy concentrados, son jugadores que se mantienen eh, eh, ecuánimes, que no pierden, no pierden eh, el, 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 el objetivo y que no permiten que los elementos externos afecten. No por nada, pues, son, son, son jugadores que constantemente están dando luchas, no nada más en estos, en estos estos enfrentamientos, sino en todos los que se realizan a lo largo y ancho de, del mundo, ¿no? Eh, dice acá alguien que le cueste, uh, ok, dice Penguin, y sigue Pingüin, muchísimas gracias, Senpai, por esos, por esos Sparks que se aventó con ese GIF, dice, ah, y también, bueno, um, bueno, ya, sobre el, sobre el casteo, sobre la narración de los, de los, de los eh, enfrentamientos del, del evento, ya, cada quien tendrá su, sus favoritos. Personalmente a mí me gustan los casters que le echan jiribilla, que le echan como como que siento yo que se divierten. Hay casters que son muy solemnes, muy tranquilos su corbata, su saco, pero ya el gusto se rompe en géneros, ¿no? También hay gente que le gustan los equipos que son muy, muy trash talks, ¿no? Así de que ¡Oh! De que, que uh, ofenden y que gritan y todo y hay gente que, que como que no les agradan esos jugadores, pero bueno, ya eso es, eso es de acuerdo al perfil de cada uno de ustedes. El chiste es que tuvimos la dicha de vivir esto eh, así de primera mano en nuestro país, aquí en la Ciudad de México y esperamos que eh, si ustedes tuvieron la oportunidad de asistir, nos dejen ahí en sus comentarios, qué experiencia les dejó, si fue la primera vez, la segunda o la tercera que asistieron, creen que este fue mejor que el anterior, creen que el anterior fue mejor que el primero, en qué deberían de mejorar para que este tipo de cosas sean cada vez más, más este, eh, grandes, que sean eventos cada vez mejor organizados. No estoy diciendo que este no estuviera bien organizado, pero obviamente sí pueden mejorar en muchos sentidos dice eh, dice Penguin que sí que eh, las narraciones en español son muchísimo más interesantes que, que las de los norteamericanos digo bueno a eso ya cada quien no finalmente habrá gente que incluso no, no le gusten los casteos y que prefiera ver nada más el puro, el puro enfrentamiento que la verdad, existe una liga profesional eh, existe una liga profesional de gears en méxico dice pregunta Dani así como una liga una liga 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 profesional pues no lo sé no estoy tan seguro no estoy tan seguro existen equipos no existen equipos que reclutan a los chicos y los enseñan y los, y, los, y los preparan para que eh, eh, evidentemente digo hay, hay muchos hay muchos clanes que reclutan pero finalmente cualquier equipo Cualquier equipo, si ustedes tienen unos, unos amigos ahí que se consideren muy buenos, cualquiera puede inscribirse para una de estos enfrentamientos. Obviamente, si sí hay como ciertas restricciones, si sí debe de haber algunas limitantes, pero cualquier equipo puede inscribirse. Ya, ya, cómo rindan, cuál sea su desempeño dentro de estos enfrentamientos, pues ya depende única y exclusivamente de ustedes. Si te refieres a una liga en donde te entrenen y donde hagas ejercicio y donde te preparen y todo eso, pues eh, ya creo que ya eso sería cosa de tú, tú ponerte de acuerdo con gente que ya ha estado en estos eventos, ponerte en contacto con ellos para ver cómo podrías participar. Participar. Dice, es que no hay casters en español lo suficientes para que haya streams. Eh, dice Ake dice a, a Penguin o le responde a que a Penguin. Eh, Penguin, pues a poner a, poner a, a poner a manos en el asunto. Dice a que no sé si hay ligas, pero si sí te esfuerzas igual. Eh, si te esfuerzas, igual sale algo, como diste de Reven. Ok, ok. Atomic, un fuerte abrazo, a Atomic. Y bueno, chicos, yo me retiro. Ya termin llegamos al final de las, de las notas. Esto estuvo increíble. Recuerden que después de este programa, seguimos con Inside Xbox. Yo les recomiendo que se queden porque durante este programa muy importante, muy importante para toda la comunidad de Xbox, se van a dar muchas noticias relevantes que van a ver van a rendir frutos a corto y a largo plazo. Entonces, yo les recomiendo terminando así, rapidito terminandito, como decía una tía, terminandito, comienza comienza Inside Xbox. En estos momentos ustedes están viendo ahí, aquí miren, aquí nomás, vean nomás, aquí en 14 minutos comenzará Inside Xbox y en, durante este programa se darán muchas noticias muy importantes. Ya por ahí me, me filtraron un parcito que me quedé así de. Así que si yo me quedé con el ojo cuadrado, yo creo que seguramente ustedes se van a quedar no nada más con los ojos cuadrados. Así que terminando este programa, vamos a tener una pequeña pausa. Y regresen a Inside Xbox. Aquí va a empezar el programa, pero va a haber un previo. Así que no se despeguen porque aquí en Mixer Latinoamérica tenemos lo mejor de lo mejor. Y obviamente después de Inside Xbox tendremos más sorpresas para ustedes. Y obviamente también les hacemos externa la invitación para que no se despeguen durante los programas del miércoles, del jueves, del viernes. Ya regresará Jess, ya regresará Chicken, ya regresarán con su jocosidad tradicional. Y yo me retiro. Muchas gracias por vernos. Gracias X5. Excelentes noticias, felicidades, Sir reven No extrañamos a Chicken, Ay, ni yo lo extrañé a Chicken. Es más, ni siquiera se asomaron en el chat. No, 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 no se extrañaba, cierto. Los quiero mucho a ambos. Ayer a Yaya Chicken, cara caray, es martes, dice George. Sí, mano, nos robaron un día de la semana. Nos despedimos, cuídense mucho. Gracias por todo. Mi nombre es, fue y seguirá siendo Joaquín Duarte, alias Sir reven No se despeguen porque seguimos con Inside Expo. Felices juegos. Felices juegos. Clasificación T por adolescentes In the beginning we were slaves to the violent chaos of this world but there was one among us who rose up to lead us out of darkness